Bienvenidos. Se acercan los partidos por la clasificatoria para la Verde y los jugadores nacionales que militan en el fútbol europeo como Ramiro Vaca del Berchot de Bélgica y Jaume Cuellar del Lugo de España recién se incorporarán a la selección boliviana de fútbol directamente en Barranquilla, Colombia, el miércoles 23 de marzo, mientras que el goleador Marcelo Martins del Cerro Porteño de Paraguay, que fue convocado de último momento ya que no estaba en la lista inicial, tiene previsto aterrizar a La Paz el viernes 25, cuando La Verde regrese al país luego del partido frente a Colombia para preparar el duelo ante Brasil en el cierre de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 debido a que tiene una suspensión por tarjetas amarillas. Cabe resaltar que la Federación Boliviana de Fútbol tuvo complicaciones para encontrar espacios en los vuelos desde Amberes en Bélgica y Lugo en España, por lo que después de conversar con el cuerpo técnico se decidió que ambos futbolistas viajen directamente a Barranquilla, sede del partido, donde el jueves La Verde visitará Colombia a las 19:30 hora boliviana por la jornada 17. Ambos jugadores llegan con ritmo futbolístico a la concentración, pues Jaume Cuellar fue titular el sábado en el empate 1-1 con el Oviedo en partido disputado por el torneo de la Segunda División de España. Estuvo en la cancha hasta el minuto 70, donde fue sustituido. Ramiro Vaca, por su parte, también jugó desde el vamos en el encuentro dominical de su equipo ante el Saint-Truidense por la Primera División de Bélgica, donde cayeron por 3-2. Es preciso señalar que la delegación nacional viajará de La Paz a Barranquilla este próximo martes 22 en horario nocturno. En el caso del goleador de la selección, Marcelo Martins, la Federación Boliviana de Fútbol comunicará oficialmente en las próximas horas su convocatoria para el partido del martes 29 contra Brasil en el Estadio Hernando Siles. Su llegada a La Paz está programada para el viernes 25. La figura del equipo nacional, además máximo goleador de la actual clasificatoria al Mundial, está inhabilitado para jugar el primer compromiso de esta fecha por acumulación de 2 tarjetas amarillas. Debido a la sanción, solo podrá ser tomado en cuenta para el duelo ante los brasileños. Su actual equipo, el Cerro Porteño, jugó el sábado por el torneo paraguayo y venció a Resistencia por 3-0, pero Martins no ingresó en la convocatoria debido a una lesión, pues sufrió un traumatismo en el pie izquierdo que le afectó el tendón de Aquiles luego de recibir un golpe en uno de los entrenamientos. En cuanto a los demás jugadores que se incorporan desde afuera, se tiene previsto el arribo a La Paz de Jairo Quinteros, procedente del Inter de Miami en Estados Unidos. En la concentración ya se encuentran el defensor central José María Carrasco de la Universidad de Chile, quien se presentó desde el primer día de trabajo, como también el mediocampista Franz González del Club Platense de Argentina, que llegó en las últimas horas. Siempre venimos con la mejor predisposición, con mucha ilusión, como siempre, y bueno, como siempre digo, también es un privilegio estar aquí. Sí, creo que también los chicos que están se lo merecen, creo que son grandes jugadores y bueno, también a demostrar por qué están aquí. Sí, estar aquí es un privilegio, es lo más lindo que hay, y como digo, tratar de representar de la mejor manera. El club Royal Party obtuvo su segundo triunfo al hilo en el torneo Apertura al golear a Guavirá en su visita al estadio Gilberto Parada de Montero por 3-0, partido con el que se completó la sexta jornada correspondiente a los clásicos interseries del torneo Apertura. El primer gol llegó a los 20 minutos tras una falta en el área de Guavirá que derivó en un penal que cambió por gol el delantero argentino Joel Amoroso para darle la victoria parcial al Inmobiliario por 1-0. El recién ingresado Rudy Cardoso en el segundo tiempo se encargaría de ampliar la diferencia a 2-0 en el minuto 72 tras un remate desde fuera del área que le daba más comodidad en su victoria a la visita. Y sentenciaba el resultado el ex Bolívar Hernán Rodríguez en el minuto 89 con un potente remate que sellaba la victoria de Royal Party en la Caldera del Diablo. Sí, la verdad que contento, ¿no? Más que todo por... Primero que nada, por mi compañero, el esfuerzo que hicieron fue fundamental el primer tiempo. Creo que gracias a Dios pudimos lograr este objetivo de ganar y sumar, ¿no? Que era lo más importante. Y nada, ahora a seguir trabajando,
sabemos que tenemos que estar ahí arriba, pelear entre los mejores y bueno, a cuidarse. Sabemos que se viene un partido muy difícil más adelante, ¿no? Con este resultado, el Inmobiliario llegó a sumar 8 unidades en el Grupo B y saltó del séptimo al cuarto lugar, poniéndose parcialmente en zona de clasificación. Cabe resaltar que la victoria del equipo de Julio César Valdivieso fue un consuelo tras su eliminación en Copa Sudamericana a manos de Oriente Petrolero, que se impuso en los 2 partidos de la serie con amplia superioridad. Guavirá, en cambio, no hace pie en la competencia local, donde hasta el momento no sabe de victorias, y también tras su fracaso en la Sudamericana, donde perdió la llave frente a Wilstermann a pesar de haber ganado el cotejo de vuelta por 3-0, que no le alcanzó para superar el 4-0 con el que el rojo de Cochabamba ganó en la ida. Fue la 4ª caída consecutiva del azucarero en el Apertura y la primera con Mauricio Soria como entrenador. Con 2 puntos al igual que Real Santa Cruz, que lo supera por gol diferencia, Guavirá ocupa el último lugar de la Serie A. El club Always Ready pasó un papelón al presentar en las últimas horas al jugador argentino Jonathan Cristaldo, posando con la camiseta del equipo tras su llegada a La Paz, dando por hecha su contratación sin haberla concretado, porque menos de 24 horas después el futbolista abandonó el país debido a que no llegó a un acuerdo con la dirigencia. La banda roja no comunicó lo ocurrido, el futbolista también se marchó en silencio. El experimentado delantero aterrizó en el Alto el sábado por la noche y el club envió y compartió con la prensa 4 fotos del argentino mostrando la camiseta de Always Ready, donde anunciaban la llegada de Cristaldo. Sin embargo, posteriormente se publicó en las últimas horas una foto del mismo Jonathan Cristaldo presente en el aeropuerto haciendo fila para hacerse un chequeo respectivo antes de subirse a un avión, e informó que hubo inconvenientes en el contrato, por lo que decidió regresar a su país. Ya caídas las negociaciones, el delantero argentino prefirió no hablar del tema y espera que se concreten otras ofertas que existen en Bolivia, sin intermediarios, según se informó en portales. Por la tarde ya había trascendido que se presentaron problemas en las negociaciones. El periodista argentino Agustín Suárez adelantaba en redes sociales lo siguiente: a esta hora está caído el pase del Churri Cristaldo a Always Ready. Desde el entorno del jugador aducen diferencias contractuales de último momento. Se espera que sigan las charlas con la directiva para intentar acercar las partes, publicaba el periodista. Finalmente no se llegó a un acuerdo y en menos de 24 horas después de haber llegado y posar con la camiseta de la banda roja, Cristaldo tomó rumbo de regreso a su país. Tras este inconveniente, Always Ready intenta contratar al menos un jugador más para reforzar su delantera, por ahora encargada solo a Marco Riquelme. En la semana concretó la llegada del extremo colombiano Mauricio Cortés, quien a diferencia de Cristaldo ya firmó y se sumó a las prácticas del primer plantel dirigido por Eduardo Villegas. Suscríbete a FutbolNet para más noticias, información y actualidad del fútbol boliviano.